Elecciones y geopolítica. Columna de opinión de Marta Lucía Ramírez para El Tiempo. La democracia pendular ha afectado la continuidad de proyectos de integración regional. El contexto electoral de octubre en Sudamérica amerita una reflexión sobre los escenarios de la democracia del hemisferio sur y su correlación con los retos de una verdadera integración regional que dé más relevancia a Latinoamérica en la cada vez mayor complejidad de la geopolítica. En efecto, la incapacidad de integrarnos y concertar nos impide tener relevancia en cuestiones globales como las migraciones, la inflación y la seguridad alimentaria, la paz, la seguridad energética, el cambio climático, el narcotráfico y su impacto en la seguridad ciudadana y nacional, entre otras. Es usual en el marco electoral acudir a la analogía del péndulo democrático, ya que el cansancio ciudadano suele inclinar la balanza hacia el sector contrario al del gobierno, es decir, que en cada elección hay un viraje o un tránsito entre la derecha y la izquierda. Ratifican esta dinámica pendular los resultados electorales de octubre en Sudamérica, donde los venezolanos enviaron un mensaje claro de respaldo a María Corina Machado, la líder indiscutible de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Javier Milei en Argentina, libertario que simboliza rechazo al kirchnerismo. Ecuador no tuvo un viraje inmediato porque se mantiene la derecha civilista como rechazo generalizado a los tres periodos consecutivos de Rafael Correa. Y finalmente en Colombia los resultados de las elecciones regionales muestran un amplio rechazo al gobierno nacional y a sus representantes. En Ecuador se realizaron elecciones anticipadas por la disolución de la Asamblea durante el juicio político que buscaba la destitución del presidente Guillermo Lasso. La campaña tuvo un hecho inaceptable como fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio por causa de la polarización y la violencia. El resultado fue la elección del empresario Daniel Noboa. En Venezuela, el régimen torpedió de manera criminal las primarias de la oposición, impidiendo al Consejo Nacional Electoral su realización e inhabilitó a María Corina Machado, desconociendo su candidatura a pesar de la victoria en las urnas y el apoyo internacional. El asedio y la persecución de la dictadura a María Corina ha sido infame. Los demócratas del mundo debemos estar alertas para que le garanticen la integridad a la única alternativa viable que tiene el pueblo venezolano. En Argentina, todo el aparato estatal del kirchnerismo respalda a Sergio Massa para garantizar el continuismo, a pesar de la inflación, la pobreza y la corrupción. Javier Milei se presenta como la antítesis del status quo, con propuestas de austeridad, crecimiento, empleo y lucha contra la corrupción, pero tiene otros polémicos planteamientos con impactos sociales e institucionales. En nuestras recientes elecciones regionales, Colombia expresó rechazo al gobierno de Gustavo Petro, pero por fortuna la sensatez política de la mayoría de alcaldes y gobernadores electos se ha manifestado en el envío de mensajes de disposición a la colaboración armónica e institucional entre mandatarios locales y el gobierno nacional. Ojalá el presidente se desprenda de la arrogancia ideológica y narcisista y reconozca con humildad la necesidad de mutuo apoyo para corregir el rumbo y lograr que todos gobiernen bien en beneficio de los colombianos. La democracia pendular ha afectado la continuidad de proyectos de integración regional debido a la ideologización de los mecanismos y la tensión entre fuerzas locales y tendencias globales. Esto ha debilitado la posibilidad geopolítica en la región para afrontar los retos globales. Nos estamos marginando de los debates globales. Debemos hacer frente al cambio climático y suspender la tolerancia con el narcotráfico, así como generar empleos que minimicen la migración. Nuestros gobiernos deben generar desarrollo, empleo, seguridad, atraer inversión y mejorar el Estado de Derecho para que nuestros ciudadanos permanezcan. Las elecciones tienen gran correlación con la geopolítica regional.